Como parte del cumplimiento de una promesa presidencial, el gobierno entregó más contribuciones de viviendas a decenas de familias en el caserío El Mozote. Con ello se siguen saldando deudas históricas. Sebastián Vigil junto a su familia fueron desplazados de su lugar de residencia en el caserío El Mozote durante la Guerra Civil. Esta acción los salvó de no morir brutalmente masacrados. En 1993, luego de los acuerdos de paz, llegaron nuevamente a poblar la zona y tras casi 29 años, por primera vez recibió una contribución para construir una vivienda digna. No se está pagando la vida de otros, sino que es una recompensa a nosotros para que nos sintamos bien, que las administraciones que están cumpliendo con los acuerdos que se llevó y la sentencia que tiene el Estado salvadoreño que le hizo por medio de una lucha la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, otras 45 familias más recibieron este beneficio económico. El cuerpo técnico da las facilidades que uno quiere invertir en la casa que uno tiene o ya sea algo nuevo, pero sale mejor ser algo nuevo que reparar, porque algo nuevo mejor, más bonito. Estas contribuciones se suman a decenas que el Ministerio de Vivienda entregó en la zona como parte del compromiso del Ejecutivo. Aquí, solo en El Mozote, estos dos años de gobierno se han invertido 1.8 millones de dólares, solo en El Mozote. Y el próximo año vienen más contribuciones porque hay más familias a las que tenemos que ayudar. Por indicaciones de nuestro presidente Nayib Bukele, a todas las familias se les van a ayudar. Hay tanta historia en este lugar, pero no por cosas positivas, sino por la masacre de más de 1.000 personas en 1981. Con la llegada del presidente Bukele se está escribiendo una nueva historia que trae desarrollo y dignificación para las familias de las víctimas de esta masacre. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. El Mozote y lugares aledaños arrastra una historia de dolor y de olvido. Durante los gobiernos de Arena y del FMLN solo se revictimizó a los habitantes sin proporcionarles ayudas concretas. Todo quedó en promesas. Sin embargo, ese no es el modelo de trabajo del presidente Nayib Bukele, quien ya cumplió varias acciones a favor de los habitantes. Los estudiantes de los centros educativos ubicados en El Mozote y lugares aledaños recibieron computadoras como parte del programa Enlaces con la Educación. La entrega se completó a la población estudiantil de cuarto grado a bachillerato. Esta acción contribuye a la modernización de los sistemas de enseñanza y aprendizaje y disminuye la brecha digital. Esta es otra promesa cumplida del gobierno del presidente Nayib Bukele, que desde el inicio de su gestión ha mostrado un firme compromiso con familiares y víctimas de la masacre del Mozote y zonas aledañas ocurrida durante el conflicto armado. Además, el mandatario anunció diferentes obras de reparación. Entre ellas se construirá una nueva estación de Policía Nacional Civil, cuya inversión será de $300,000, un centro de atención geriátrica por $600,000, un club de la tercera edad, un centro urbano de bienestar y oportunidades con una inversión de $750,000. Se reforzará el turismo con la construcción de una plaza gastronómica y un anfiteatro. La Dirección de Obras Municipales intervendrá a diferentes caseríos con la construcción de vías de acceso. Además, se apoyará con el otorgamiento de becas universitarias a cerca de 60 jóvenes. Todo el paquete de proyectos anunciados para los habitantes del Mozote y lugares aledaños tendrá una inversión de $32 millones. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. En otro orden de información, el ministro de Salud, Francisco Alaví, reveló que El Salvador está posicionado como uno de los países más seguros del mundo ante el COVID-19 y sus nuevas variantes. El buen ranking logrado se debe a que la mayoría de la población salvadoreña ya tiene al menos las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. En 12 meses, El Salvador ha conseguido vacunar con las dos dosis al 71% de la población, cifra que la Organización Mundial de la Salud recomendaba al país tener inmunizados a finales de 2022. Este logro ha sido obtenido debido a las decisiones implementadas oportunamente por el presidente Nayib Bukele.
El poder hoy tener 46 casos nos traduce que estamos en una de las temporadas más bajas de casos de transmisión en el territorio, y eso es un dato importante, pero también a la vez es un dato que debe de servirnos para poder seguir cumpliendo las medidas que nos han posicionado en este momento tan importante. El Plan Nacional de Vacunación tiene una gran solidez, ya que niños desde los 6 años pueden recibir la dosis contra el coronavirus. Además, la vacuna está a disposición de los extranjeros en los puntos establecidos. Entonces creo que es importante que la población pueda darle ese valor de todo el trabajo alcanzado a través de la implementación de estrategias, a través de la visión de liderazgo del presidente, que nos permite hoy contar con las herramientas necesarias para poder aplicar el tratamiento en base a la evidencia científica que está a disposición en este momento a nivel internacional. El ministro de Salud, Francisco Alaví, hizo el llamado a los salvadoreños a no bajar la guardia en estas festividades de Navidad y fin de año. Ante el Omicron, pues la recomendación más fundamental, lo dice la Organización Mundial de la Salud y el director, y esto es importante: sigue cumpliendo el protocolo de bioseguridad, use su mascarilla, lávese las manos, evite tocarse la cara, evite asistir a aglomeraciones y sobre todo, colóquese la vacuna. El funcionario recordó que los más de 160 puntos de vacunación están habilitados de domingo a jueves. Asimismo, los 3 autocentros y el megacentro, con el fin de superar cuanto antes la pandemia del COVID-19. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y la República Popular China realizó una donación de 500.000 dosis de la vacuna Sinovac y 100.000 de Sinopharm, para un total de 600.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, las cuales llegaron este fin de semana al país. La embajadora destacó que el país, bajo el liderazgo del presidente de la República, Nayib Bukele, es un referente a nivel mundial con el Plan Nacional de Vacunación. La existencia de vacunas y la tasa de cobertura de El Salvador se encuentra en los primeros lugares de los países de la región. El presidente Nayib Bukele declaró la vacunación a los extranjeros en El Salvador, lo que demuestra una vez más su amplia visión. A raíz de que la vacuna es bastante efectiva para reducir la gravedad de los casos de COVID-19, los salvadoreños están acudiendo al autocentro de vacunación a la Gran Vía para inmunizarse. En este punto son inmunizados más de 1,000 personas por día, quienes se colocan su primera, segunda o tercera dosis. Steven recibió en el brazo izquierdo su tercera dosis. Cuenta que todas las vacunas se las ha aplicado en el autocentro debido a que la atención del personal de salud es ágil. Solo yo faltaba la tercera dosis. ¿Es la tercera? Sí. ¿Ya todos tienen la tercera dosis? Sí, gracias a Dios ya todos tenemos la tercera. Es muy importante tener ya completo el esquema de vacunación. Sí, porque cada vez salen más nuevas, no sé cómo llamarlo, nuevos brotes del COVID. Los esposos Ábalos hicieron un tiempo para pasar al autocentro y vacunarse. No hacerlo es un riesgo para ellos, debido a que el virus sigue circulando en el país. Especialmente hoy que están viniendo nuevas variantes, pues tenemos que tener todos la conciencia, ¿verdad?, de protegernos tanto a nosotros como a todos los demás que podemos estar cerca de ellos, ¿verdad? Sí, claro, siempre hay que tener en cuenta andar con la mascarilla, ¿verdad?, y el alcohol ante todo, porque tantas cosas que uno anda pues tocando, hay que estar atento, ¿verdad? Vivir en El Salvador en tiempo de pandemia es una fortuna para los que visitan este punto, ya que el biológico para combatir al coronavirus siempre ha estado a disposición debido a que el gobierno del presidente Bukele ha puesto al centro el bienestar de la población. Agarrar más defensas y poder pues ayudarnos más para la pandemia, para las enfermedades. Sobre todo en esta festividad, me imagino que... Oh, perfecto, sí. Sí, yo estoy contenta. Por el bien de uno y la familia también. ¿Y si hay una dosis más en los próximos años? Vamos a ver, las podemos también. Las inmunizaciones siguen en ascenso, lo cual indica que las probabilidades de muertes por COVID se reduzcan. Walter Morán, Noticiero El Salvador. El gobierno sigue acercando los servicios de salud a la población. Este lunes, el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica realizó los tamizajes comunitarios en El Rosario, La Paz, Nueva Granada, en Usulután y en San Marcos, San Salvador. El objetivo de estas jornadas de tamizaje es detectar posibles casos de COVID-19 y brindar una adecuada respuesta y atención a los salvadoreños. A la fecha se han realizado 1.493.233 pruebas de forma gratuita a la población.